que vamos a estirar desde arriba, comenzamos con el palo, seguimos con la silla y ya nos vamos a la esterilla y hacemos piernas, ¿vale? Entonces, vamos desde arriba, vamos a estirar, vamos allá, cogemos aire, arriba, soltamos, barbilla, tronco, de nuevo, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla, tronco, una más, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla, tronco, venga, los hombros, ahí, exageradamente grande, soltadme bien los hombros que veréis que se cargan mucho con el palito, venga, ahí, vamos allá, muy bien. Muy bien, vamos a cambiar de dirección, exageradamente grande, exageradamente grande, muy bien, vamos a estirar así, tiramos del codo ahí en sentido contrario, muy bien, despacito cambiamos. Muy bien, el codo estirado no lo traemos al tronco. Codo estirado, no lo traemos al tronco. Bien, vamos a ir a los epicondilios, tiramos de los dedillos. Giramos, tiramos del torso. Cambiamos, tiramos de los dedillos. Giramos, tiramos del torso. Fenomenal. Las piernas también las vamos a estirar desde arriba porque nos vamos a ir con el palo a la pared, ¿vale? Bien, vamos ahí desde arriba. Cogemos aire. Soltamos, venga, abajo, sin botar, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, segunda barrera, muy bien, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, fenomenal, aguantaros ahí, aguantaros, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba despacito, fenomenal, vamos a ir con los dedillos hacia afuera, venga, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo la tercera, aguantaros ahí, aguantaros, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba despacito, fenomenal, vamos con los dedillos hacia adentro, venga, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire,
soltamos abajo la tercera, muy bien, nos aguantamos en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, muy bien, arriba despacito, pues vamos a coger el palo y nos vamos a ir a una pared, ¿vale? Entonces, para este primero tenemos los brazos ahí en ligera flexión y lo que vamos a hacer es que nos vamos a pegar en la espalda a la pared y nos quedamos ahí en sentadilla con el palo pegado también a la pared. O sea, la idea es que nos haga esa rotación hacia afuera de los hombros para llevarnos los hombros hacia atrás y enderezar la chepa, la cifosis, ¿vale? Entonces, le vuelvo a hacer ahí y ahí nos vamos a aguantar a 10 segundos, ¿vale? Entonces, abajo cogemos aire y hacemos las 6 series de 10, ¿sí? Vais a notar lo que os decía, que tira mucho de pecho. O sea, no es un ejercicio fuerte, pero hay que aguantar ahí, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo tenemos, no me lo estiréis en ligera flexión, no tengáis tensión en los brazos, ¿vale? La tensión está en el pectoral. Venga, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, nos colocamos, pegados a la pared, palo pegado a la pared, en 8, 7, 6, 5, tripa apretada, 4, 3, 2, 1, bien, cogemos aire, vamos a por la segunda. Soltamos, nos apoyamos a la pared, brazos hacia arriba, con palo pegado a la pared, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, tomamos aire, un segundo, me voy a quitar la coleta porque no puedo apoyarme a la pared, vamos allá, cogemos aire, soltamos, nos apoyamos en silla, brazos arriba, en 10, 9, 8, 7, no soltéis la tripa, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajamos, bien, nos quedan 3, vamos allá, cogemos aire, nos apoyamos, soltamos, brazos arriba, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, relajamos, como vais, dos más, vamos allá, cogemos aire, nos apoyamos, brazos arriba, palo pegado a la pared, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, venga, una más, vamos allá, cogemos aire, nos apoyamos, soltamos, bajamos en silla, brazos arriba, palo pegado a la pared, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos a descansar estirando ahí un poquito el cuádriceps, nos cogemos del pie, llevamos a tope la flexión de rodilla, si así no nos tira, estamos estirando ahí el cuádriceps, lo que hacemos es llevarnos la caderita hacia atrás, ¿vale? La pierna hacia atrás. Venga, en 3, 2, 1, vamos a cambiar, estiramos la otra. En 3, 2, 1, bien. ¿Os acordáis cuando hacemos psoas, el que estamos aquí, que empujamos de la cadera hacia adelante? Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Desde arriba, quiero decir que no es la zancada de gimnasio con rodilla en flexión,
Estamos punta arriba, pero la pierna de atrás está extendida. Entonces, le hago aquí. Tenemos el pie en punta, flexionamos la de delante y ahí nos aguantamos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es darle a la curva lumbar la curva que se merece. Ni en exceso ni en defecto, ¿vale? Estamos trabajando las lumbares. Entonces, lo que digo es que lo importante aquí es que mantengamos la rodilla de atrás extendida, el pie en punta y la de delante en flexión, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a estar las 6 series de 10 segundos, ¿vale? Venga, colocamos ahí el pie en punta, el de atrás en punta, eso es. Venga, vamos allá, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tomamos aire, nos vamos al centro, cambiamos de pie, vamos rotándolo y vamos a 10 en el siguiente. Vean, colocaros pies en punta, flexionamos, recuperamos nuestra curva en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tomamos aire, nos vamos al centro, cambiamos, rodilla estirada, pie, apoyado sobre el pie, la de delante en flexión, marcamos curva, hombros hacia atrás, vamos allá, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tomamos aire, cambiamos, en punta, flexión, vamos allá, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, nos queda una ronda de cada, cogemos aire, flexionamos, nos colocamos, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, vamos a por la última, cambiamos, flexionamos, estiramos, enderezamos, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos a descansar estirando ahí con las piernas desde arriba, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta que lo que nos molesta es ahí? Estamos recuperando nuestra curva. Cuando te has despistado, hombre Jesús, me has vuelto a tumbar hacia adelante. Entonces tenemos que irnos ahí. El palo nos sirve para guiarnos ahí, ¿vale? Hazlo en un espejo para que te veas. Porque cuando te despistas, aflojas. No se puede aflojar, ¿vale? Venga, vamos a estirar desde ahí arriba. Vamos allá. Cogemos aire. Soltamos. Abajo, primera barrera. Cogemos aire. Soltamos. Abajo, la segunda. Una más. Cogemos aire. Soltamos. Abajo, la tercera. Muy bien. Nos aguantamos. En 5, 4, 3, 2, 1. Venga, doblamos exageradamente. Arriba despacito. Muy bien. Pues vamos a coger la silla y vamos a hacer como el sakuma, pero con el palo, ¿vale? Entonces, el palo, me pongo de espaldas para que se vea, o sea, los brazos están ahí en W, ¿vale? Tengo el palo ahí. No os
coloquéis en la nuca que os vais a hacer daño. Un poquito más abajo, ¿vale? Como si me hubiera crucificado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el que hacemos en condiciones normales cogiéndonos aquí, que apretamos hombros atrás, pero como aquí el palo nos lleva hombros atrás, simplemente tenéis que apretar la tripa y bajar en bloque, ¿vale? Hacemos las 6 series de 10 segundos. Venga, brazos en W, vamos a crucificarnos, vamos allá. Venga, cogemos aire, apretamos nuestro abdomen y bajamos en bloque, bajamos hacia adelante en bloque, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, arriba, venga, vamos allá, tomamos aire, apretamos bien el abdomen, no aflojéis, soltamos, abajo, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regresamos, bien, tomamos aire, apretamos, bajamos en bloque, bajamos, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volvemos, bien, tomamos aire, apretamos el abdomen, bajamos en bloque, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, nos quedan 2, venga, vamos allá, tomamos aire, apretamos el abdomen, bajamos en bloque, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, ven a aguantar que nos queda una, vamos allá, cogemos aire, apretamos el abdomen, bajamos en bloque, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, descansar ahí un poquito, que vamos a continuar en la silla y con el palo vamos a hacer los flancos. ¿Os acordáis? Como cuando hacemos el sakuma, que nos vamos hacia adelante y luego volcamos, ¿vale? Entonces, para que yo no me líe en el número de repeticiones, hacemos lo de siempre. Yo voy a empezar volcando hacia la derecha, que es vuestra izquierda, pero ir a mi ritmo, ¿vale? El palo continúa en W y no os hagáis daño en las cervicales, bajármelo un poquito, ¿vale? Venga, vamos allá, nos colocamos el palo, venga, apretamos nuestro abdomen, soltamos, bajamos, costado. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, muy bien, tomamos aire, volcamos, cambiamos de costado, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, fenomenal, cogemos aire, nos apretamos, volcamos hacia adelante, cambiamos de costado en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, muy bien, tomamos aire,
apretamos, volcamos, costado, estamos en la cuarta, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga, última ronda, bien, tomamos aire, apretamos, venga, volcamos, doblamos, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al centro, a por el último, vamos allá, cogemos aire, nos apretamos, volcamos, último costado, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, aflojaros. Descansamos ahí un poquito. Muy bien. Y vamos a continuar con la silla, ¿vale? Y nos vamos a ir a hacer el abdomen también de esa kuma, es decir, de las 6 series de 10. ¿Vale? Poner la silla. Colocamos bien la pierna. Colocamos bien las piernas para que la espalda esté en total contacto con la esterilla. Os recuerdo en un rápido, estamos ahí apretando los 10 segundos para coger el aire abajo, arriba 10 segundos. Así las 6 series, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga, vamos, manos a la nuca. Manos a la nuca, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos, venga, arriba, bien apretadas, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga, abajo, muy bien, tomamos aire, soltamos, arriba, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, vamos allá, tomamos aire, soltamos, arriba la cuarta, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba la quinta, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba la última, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, abajo despacito, muy bien, retirar un poquito la silla y nos cogemos para descansar, mira, ahora vamos a hacer la elevación pélvica que es más light, descansamos un poquito, mira, cogeros ahí un poquito. Muy bien, venga, bloqueamos el abdomen,
nos estiramos. Muy bien. ¿Cómo vais? Quiero decir, pensaba hacer la elevación pélvica ahí aguantando a 10 segundos en lugar de hacerlo en activo. Bien, bien así, ¿no? Podemos, ¿no? Vale. Venga, pues vamos allá en las 6 series de 10, ¿vale? Vamos allá. Cogemos aire. Soltamos arriba sus culillos bien prietos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos arriba la cuarta en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire. Soltamos arriba la quinta en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, abajo la última, cogemos aire. Soltamos arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, abajo despacito, muy bien. Vamos a cogernos un poquito y hacemos unos cruzados que es más light, ¿vale? Y descansamos. Venga, bloqueamos ahí el abdomen. Nos estiramos de brazos, de piernas. Fenomenal. Vamos a la posición cuadrúpeda y hacemos ahí unos cruzados, ¿vale? Que son de suavecito y descansamos. Vamos allá. Vamos a 16 para hacer 8 de cada lado, ¿vale? Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos. Venga, arriba. 1, cambiamos. Arriba. 2. Arriba. 3. Arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba.
12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, a 16, arriba, 16, muy bien, adelantar un poquito las manos, nos estiramos ahí haciendo, eso es, palanca con el culillo, muy bien, vamos a volver a la posición cuadrúpeda y hacemos hipopresivos, ¿vale? Os recuerdo en un rápido, ombligo a las lumbares, todo lo que podamos, al tiempo que imaginamos que cortamos orina y al tiempo que empujamos las costillas aunque no sea real, ¿vale? 5 segunditos y ya soltamos y relajamos. Venga, vamos allá a la posición cuadrúpeda. Vamos allá. Cogemos aire. Ombligo a las lumbares. Cortamos orina, empujamos las costillas. En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Aflojar. Hacer un par de respiraciones normal. Vamos de nuevo. Cogemos aire. Ombligo a las lumbares. Cortamos orina, empujamos costillas. En 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Soltamos. Relajamos. Vamos de nuevo. Cogemos aire. Ombligo a las lumbares. Cortamos orina. Empujamos costillas. En 5, 4, 3, 2, 1, soltamos, relajamos, 2 más, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, empujamos costillas, en 5, 4, 3, 2, 1, soltamos, relajamos, venga, una más, vamos allá, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, empujamos costillas, en 5, 4, 3, 2, 1, bien, aflojamos, relajamos, adelantar un poquito las manos. Hacemos la palanca con el culillo, nos estiramos un poco. Muy bien. Pues vámonos ya a las piernas, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a hacer la cadena posterior, ahí, ¿vale? Sobre los antebrazos, rodilla estirada, pie en punta. Vamos allá, vamos a 15. Cogemos aire, soltamos, venga, arriba, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba,
13, arriba, 14, arriba, 15, fenomenal, vamos a descargar, cruzamos la pierna de apoyo, no la que estaba bombeando, la de apoyo, vamos a cruzarla ahí y la descansamos un poquito, la que estaba apoyada. Muy bien, en 3, 2, 1, vamos a bombear la pierna que nos falta, venga, rodilla estirada, pie en punta, vamos allá, soltamos, arriba, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, fenomenal, cruzar ahí, la de carga, la de carga, la cruzamos, en 3, 2, 1, vámonos de costado y vamos a trabajar, venimos a hacer la cadena posterior, vamos a las laterales, ¿vale? Vamos a hacer, os recuerdo rápido, este, el que tengo elevada la pierna superior y como la sirenita, elevo, pero solo la pierna inferior al soltar el aire. ¿Vale? Venga, ponemos de costado. ¿Estamos? Pues vamos allá. Cogemos aire. Elevamos la pierna superior que se queda todo el rato arriba. Vamos allá. Cogemos aire. Soltamos. Arriba la inferior. Uno. Arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15,
Venga, vamos a descargarla de arriba como antes, ¿vale? ¿Cómo se nota ya que hemos perdido, eh? Venga, vamos a descansar ahí un poquito, cruzando la que estaba aguantándose arriba, ¿vale? Venga, en 3, 2, 1, vamos a cambiar de costado y hacemos la otra pierna, ¿vale? Venga, vamos allá, cogemos aire, arriba la pierna superior, que la dejamos arriba, vamos allá, cogemos aire. Soltamos, arriba la inferior, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, venga, aguantar, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, venga, la descargamos un poquito. Venga, en 3. 2, 1, bien, vámonos a la postura base, vámonos boca arriba y vamos a la zona de los rotadores de la cartuchera, rodilla estirada, pie en punta y hacemos los círculos, ¿vale? Entonces, cuando estoy cerca de mí es cuando cojo el aire, cuando alejo la pierna es cuando lo suelto. Quiero que os imaginéis que, por eso, que os estamos haciendo una foto. Quiero que marquéis gemelo. No me vale ahí pierna suelta. Tiene que estar como las bailarinas, marcando gemelo, ¿vale? Ahí bien prieta. La sensación es que se queda adormecida, es lo que quiero, ¿vale? Venga, apoyando bien la espalda, rodilla estirada, pie en punta, apretarme bien, vamos allá. Cogemos aire, nos aproximamos, soltamos aire, nos alejamos. Venga, 1, 2, sin parar, no cortéis el círculo, fluido. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, venga, aguantar, 13, 14, 15, bien.
Como esta va a estar apoyada, no descansamos, ¿vale? Cambiamos de pierna. A apretarme bien, que he visto ya en las últimas que aflojaba el rodilla, bien prieto. Venga, rodilla estirada, bien punta. Vamos allá, cogemos el aire dentro, soltamos, salimos del círculo. Venga, fluido sin parar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, bien, vamos a descansar ahí, abriendo un poquito el sacro. Iba a hacer la escalada, pero lo dejamos para el próximo día, porque ya me vais, sí, ya me vais aflojando, ya os doy por perdida. Vamos ahí a los tres tiempos, ¿vale? Es que no se pueden hacer tantas pellas. Venga, vamos a los tres tiempos, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo la tercera, fenomenal, fenomenal, aguantaros, en 5, 4, 3, 2, 1, volvemos despacito, muy bien, pues vamos a la reeducación postural entonces, ¿vale? Bien, vamos allá, vamos a la tortuga. Vamos ahí en bloque, acordaros, espalda recta, la palanca, la hago con los brazos. Venga, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, primera barrera, muy bien, cogemos aire, soltamos, eso es, abajo la segunda, muy bien, una más. Cogemos aire, soltamos, abajo la tercera, bien, aguantaros, en 5, 4, 3, 2, 1, bien, aflojamos despacito, recuperamos postura, bien. Cristina, no sé si te has dado cuenta, pero estás más ahí, has perdido elasticidad. O a lo mejor es la perspectiva que tengo, pero te noto con las rodillas más arriba. Tú también. Venga, vamos allá. Pues ya sabéis esto. Es seguir y seguir y seguir, no hay más. Venga, vamos allá. Vamos a la bailarina. Venga. Ombligo a las lumbares, todo lo que podamos. Pecho arriba, hombros atrás, muy bien, nuestro cuello largo, miramos al frente, nos traemos los tobillos, venga, tiramos de la cabeza, nos crecemos, muy bien, de nuevo apretamos nuestro abdomen. Pecho arriba, hombros atrás, el cuello largo, miramos al frente, nos traemos los tobillos, venga, tiramos de la cabeza, nos crecemos, muy bien, vamos a coger aire, venga, cerramos el ángulo, sin
descolocar la espalda, bajamos un poquito, lo que podamos. Vamos a por la última barrera, cogemos aire, soltamos, volcamos hacia adelante, muy bien, aguantaros, aguantaros en 5, 4, 3, 2, 1, fenomenal, aflojamos. Uy, cómo estamos. Hay que apretar, ¿eh? Vamos allá, vamos a la rana, ¿vale? Venga, ahí planta con planta. Venga, desenrollamos los hombros, las palmas hacia arriba. Elevamos el culete. Giramos para pegar totalmente la espalda. Desenrollamos hombros, palmas hacia arriba. Cuello largo, apoyamos la cabeza. Venga, nos concentramos, talones, culete, cabeza, con todas nuestras fuerzas, empujamos contra el suelo, con todas nuestras fuerzas, empujamos, empujamos, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, nos aflojamos despacito, muy bien, despacito, vamos recuperando postura, nos aseguramos de que no nos hemos mareado, muy bien, y ya estamos. Pues bueno, mañana si podéis conectaros nos vemos por la tarde. Y el jueves, a ver, es que la quería hacer, o sea, mi idea es de que cada semana voy a hacer un bloque temático para cubriros a todos. Entonces, es específicamente del tratamiento de rodilla, es decir, cómo aplicar el hielo, cómo hacer un autovendaje. Entonces, a ver, si no tenéis especial problema de rodilla, pues bueno, a lo mejor no os interesa demasiado. Pero, oye, pues eso, iré metiendo específicamente lumbares, codo, hombro, para trataros a todos, ¿sabes? Y bueno, que quiero decir que a mí me da igual si conocéis a alguien que esté tocado de rodilla y queréis mandarle el enlace, que no me importa. Pero que sepáis eso, que no es una clase la que vaya a tratar todo, sino que voy a ir específicamente por lesiones. Para que luego en casa, además de lo que hagamos aquí, trabajéis específicamente sobre la lesión de cada uno, ¿vale? Ya te, no hay problema porque yo lo subiré en clases anteriores, ahí os lo subiré, ¿vale? Y a ver, o sea, yo voy haciendo porque tengo un par de rodillas y por eso he cogido rodilla. Pero que, o sea, si tenéis alguna cosa en particular, escribírmelo y a mí me da igual programar, ¿vale? El siguiente. O sea, me vais diciendo la patología en cuestión, la cara de cada uno. Claro, claro. O por dónde, o sea, no, si tienes muchas, voy a acertar seguro, pero si no son muchas, si son poquitas, me las especificáis. Buen día. Igualmente. Hasta luego.